Ella es la profesora Jimena Miranda. Es bióloga de profesión y se graduó de la maestría interdisciplinar Mente, Cerebro y Educación de la Universidad de Harvard. Me interesó trabajar en educación después de que terminé aquí el posgrado en entomología. Yo estudio insectos desde que era niña. Cuando yo quería complementar mi carrera en biología con educación, el único programa que yo encontré que tenía el puente perfecto entre biología y educación estaba ahí. Y era un programa que se llamaba Mente, Cerebro y Educación. Tenía la base en las neurociencias. Estando allí, Jimena adquirió muchos conocimientos al lado de sus docentes. Muchos de ellos la hicieron reconocer la importancia del pensamiento crítico y el uso de rutinas para generar discusiones con los estudiantes, técnicas que hoy ella aplica en sus clases. Uno de los profesores siempre nos decía que en el rol docente siempre tenemos que estarnos haciendo la pregunta de qué es lo que vale la pena aprender. Y al día de hoy esa pregunta, si nos la hacemos todos los días, nos lleva a esas habilidades de pensamiento crítico. Y si hay una cosa muy clara es que eso no se puede desarrollar con clases muy centradas en teoría y en memoria, ¿verdad? La única manera es discutiendo, debatiendo, argumentando. Así como ella, más de 150 docentes de la UCR cuentan con titulaciones de las universidades más prestigiosas a nivel global. La excelencia del personal docente y administrativo también de la universidad se ve acrecentada a partir de los procesos de estudio en el extranjero. Esta es una de las formas en las cuales la oficina ha podido maximizar la posibilidad de que docentes puedan estar en otros países, tener procesos de actualización y también conocer de otras culturas dentro de la inmersión que se produce, digamos, en esos espacios. Lo otro es los convenios que tenemos firmados con diferentes universidades, con espacios internacionales, con agencias de cooperación, con entidades gubernamentales también. El 51,8% de los doctorados o maestrías son de universidades estadounidenses y un 37,5% son europeas. Es importante destacar cómo la participación de estas personas docentes en estos espacios les permite justamente generar procesos de actualización, de mejora, de aprendizaje, que luego van a poder incorporar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje en el país. Y actualmente la universidad tiene 278 convenios de cooperación internacional con más de 50 países. En el orden de importancia tenemos América Latina, países como México, y en el caso de Europa tenemos cooperación muy importante con Francia, con España y con Alemania. Y en ese sentido, pues ha sido importante también la cooperación que tenemos con Asia, países como Corea, Japón y China. Desde la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR, se busca incrementar la cantidad de docentes becados, principalmente mujeres pertenecientes a las sedes regionales del área de Artes y Letras.